estamos? Feliz sábado. Bueno, efectivamente, como habréis deducido, tengo un serio problema con el botón de la cámara. O quien la haya fabricado, pues la verdad, ese botoncito no está muy bien puesto ahí. En cualquier caso, nada, no quería dejar pasar, ¿no?, este vídeo sin, bueno, daros los buenos días, enseñaros mi super sudadera de mariposas a juego con mi taza de mariposas. Ojo, que prometo no lo he hecho adrede. Y nada más, aprovecho para, bueno, actualizaros un poquito sobre la mañana. La verdad que he dedicado toda la mañana de hoy a hacer limpieza general en la casa. El tiempo hoy tampoco es que esté muy bien, porque, bueno, se ha pasado prácticamente todo el día lloviendo, aunque de vez en cuando dejaba asomar un poquito el solecito, que también se agradece. Y nada, el día de hoy la verdad ha sido bastante light, sin planes. A priori vamos a haber estado en casa, pero bueno, pues sobre la marcha nos han ido surgiendo otros planes a los que nos hemos ido adaptando, y bueno, pues como siempre, pues lo hemos disfrutado muchísimo. Estamos aquí con un café de media mañana. ¡Oye! ¡Pero bueno! ¿Por qué tú te has hecho tu sándwich? ¿Pero qué es esto, papá, para mí? No es posible, ¿eh? El aceitito de España. Oro líquido. ¡Madre, qué color! Salimos con nuestro chorizo, ¿eh?, de Bilbao. ¿Para qué necesitamos chorizo? Porque mami va a hacer unos pedazos de patatas a la riojana. A chuparse los dedos. ¡Hala! ¡Vámonos! Vamos. Y es que encima con estos chorizos a mí se me ocurren una cantidad de recetas. O sea, macarrones con chorizo, chorizo a la sidra, las patatas con chorizo. Y ya ni te cuento de la lenteja, la fabada, la buh. Bueno, eso ya es como demasiado. Pues tienes que usar un chorizo. Solo puedes usar un chorizo. Entonces, si quieres. ¿Sabes qué? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 chorizos. Por cierto, el precio real de estos chorizos aquí en la tienda de restaurante de Pablo, Teleféric, son $12. Lo que pasa con descuento a nosotros nos ha salido por $9. Esto, junto con el aceite, es oro. Que estoy pensando en... bueno, esto a lo mejor me... La verdad, yo creo que se puede... Mamá, se puede aguantar. No sé si tengo agua, cariño. No hay agua. No hay nada. Ah, vamos a casa ya. Creo que esto aguantará bien, pero le voy a consultar a Pablo, porque si no, lo que hago es que lo congelo. Y me dura lo que me dure. Como cuando estaba embarazada hay de ti. Hay una migaja de nada. Una botiña. Cuando estaba embarazada de ti, yo me congelaba todo esto. Pues nada, vamos a casita a hacer la comida. ¿Estás hablando de que si me rompo un pelo? A ver, es que las plantas, yo me dice que siento pena porque me rompió esa plantita en la otra casa. Si me rompo un pelo que no llega hasta la raíz. El pelo tiene la raíz. No, es que mamá, como un pelo que me arranco y no llega hasta la raíz, y hay un poquito de pelo, es como que crece, ¿no? Si me arranco todo, como este pelo, un montón de pelo así, y aquí llega la raíz. Pero es que la raíz la tienes por dentro, entonces a ti te crecería. Pero claro, la planta, si la arrancas de raíz y no la riegas, pues evidentemente se muere. Buena familia, ya tenemos listo. Ya tengo listo los macarroncitos con chorizo. Sí, ya sé que he dicho que iba a hacer las patatas, pero me acaba de llamar, justo contra por la puerta de casa, me ha llamado Silvia para decirme, oye, ¿por qué no te vienes a tomar café tal? Porque tiene unos libros de Marta, que Marta ya tiene 10 años, sí. Y los iba a regalar, digo, pues espérate, antes de regalarlo, de ponerlos en el Buy Nothing, ¿no? Los gatos, en la página esta de Facebook. Digo, espérate, digo, a lo mejor Lola quiere alguno. Digo, porque ahora está en ese periodo de lectura, que tiene que además en clase, ¿no? En su cole la hacen leer todos los 20 minutos, y claro,
pues no tenemos libros, aunque la verdad el otro día me he acordado que teníamos el carnet de la biblioteca y me da que vamos a ir alguna tarde, una tarde para allá, que no estemos así muy muy, creo que lo he repartido bien. Y al final Improvis ha dicho, bueno, pues ya que tengo chorizo y se me antojaba chorizo, pues voy a hacerme unos macarrones con chorizo de toda la vida, vamos. Hola, cariño. ¿Qué? Ya está la comida, ¿vale? Vale. ¿Quieres? ¿Tú quieres queso? No, bueno, parmesano. Sí. De queso parmesano. Aquí, el que no come bien es porque no quiere, la verdad. Porque... ¿Eh? ¿Con quién estás? Con la familia. Es que aquí el que no come bien, de verdad, es porque no quiere. Porque sí que es verdad que aquí, pues bueno, hay mucha comida procesada, muchos alimentos, en fin. Porque no son del todo sanos, pero también les hay sanos. La prueba está... Que yo a diario, que no tengo tiempo para cocinar, pues como lo primero que, ¿no? que tengo y... Luego la barriguita lo nota, bueno, fijaos. Tita, que tienen los macarroncitos con tomate y chorizo. Un poquito de tomatito orlando y vamos, vamos, vamos. Para chuparse los dedos. La verdad es que el tomate este que compré... un tomate bastante grande, me ha durado bastante. En Grocery Outlet está bastante rico, ¿eh? Las cosas como son. Aquí también la planta, luego la voy a decir. Ay, por cierto, no sé si os enseñé ayer la nueva adquisición, la nueva miembra de la familia. Pablo dice que es una enredadera. Digo, pues no lo sé, porque tiene un nombre de estos que no sé ni pronunciar. Pero $3. O sea, $3, digo, hasta la hago crecer yo, vamos. Aquí la tengo, ¿eh? Bueno, la quiero cambiar esto, pintarlo. Seguramente la cambie en la maceta para que crezca más. Pero de momento la he dejado ahí, pero bueno. A ver dónde la colocamos. Y nada, vamos a comer, familia, y nos vamos donde Silvia. Tomar un cafecillo y a verla, que la verdad hace como 3 semanas. 3 o más. Bueno, no. Creo que 3 semanas que no nos vemos. Nos hemos visto así como de refilón en el cole, ¿no? Cuando yo voy a recoger a Lola, ya está en el coche esperando a los niños, pero no en plan sentarnos a tomar café, ponernos al día y estas cosas. Además, como está el día así feo, pues tampoco es mucho plan. Y teníamos también, ¿no?, pensado hacer la tartita y todas esas cosas. Así que, bueno, sobre la marcha. Vamos a comer. ¡Ah, Lola! Vamos, venga. Tengo aquí. La tengo aquí, no sé qué hace. ¿Qué hace ahora? Está jugando. Menudo campamento, ¿eh? Que se ha montado. Venga, mi vida, va. Vale. Que se fría. No hay cosa que más ilusión me haga, por cierto. No me sentan a comer todavía, ¿eh? Estaba mirando el correo. Que meterme en el correo. El correito de Amazon. Uy, además es que este me hace especial ilusión. Os lo voy a enseñar ahora mismo. Y otra cosita que he comprado para Lola, que ya no lo sabe, para entretenerla. Voy a enseñar el paquete, porque de verdad me hace mucha ilusión. Creo que ya lo comenté en su día, de tengo ganas de comprar esto, tengo ganas de comprar esto. Pues lo vi, no exactamente el que yo quería, porque claro, era un poco carillo, pero súper, súper parecido y mucho más barato. Pues ya está. Es un poco a contraluz. Es un poco a contraluz aquí, pero bueno, lo voy a enseñar. ¡Ay, qué monada de caja! ¡Mira qué monada! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Alma? A ver. Voy a poder abrirlo así. Voy a abrirlo. O voy a meter cuchillo. No. Se abre. ¡Ay, qué bonito! Lo que pasa es que no lo voy a poder colocar hoy porque necesito que haga sol. Y ahí os doy la primera pista. Pero qué bonito, por favor. O sea, qué cosa más bonita. A ver, con los padres, porque me pongo todo nerviosa. Buah, qué chulada. Me encanta.
Ay, mira qué bien viene empaquetado para que no se rompan los cristalitos. Bueno, pues sí. Para los que lo sepáis ya, efectivamente, los que no ya os lo cuento, es un... Bueno, se llama atrapasol, ¿no? Atrapasol, atraparrayos de sol. Precioso, o sea, qué bonito. Por favor, qué bonito. Fijaros, bueno, lo voy a enseñar bien. Esto salía un poquito por aquí, ¿eh? Así y así. Y esto salía un poquito también por aquí, a ver. Aquí. Y este va... Yo creo que va por aquí, ¿no? A ver, salía un poco también. ¿No? ¿Te va así? No lo tengo claro, esto salía, ¿no? Ahora sí que se lo voy a enseñar a la luz. Lo voy a enseñar a la luz, fijaros qué pasada, qué bonito. Bueno, pues esto, la idea es colocarlo estratégicamente en algún punto por aquí, por la ventana, porque cuando entre los rayitos de sol, vais a ver qué bonito el efecto y qué chulada. O sea, me encanta. ¡Oh! Es que es precioso, por favor. ¡Qué pasada! Es muy bonito. ¡Oye, todo! Pues nada, nos vamos ya. ¡Madre mía de mi vida, esta niña! Que se va corriendo ni me espera. Nos vamos ya, familia. ¡Hola, chavos! Mira, así bien. Escuchar gritar a Lola. Otra vez salir de casa. Y parecía. Parecía que no íbamos a salir, ¿eh? De casa hoy. Madre mía. ¿Dónde llevo? Ah, nada. Mi bolso. Mi bolso ni nada, ¿qué os parece? Se está empezando a llover. Cariño, ¿has gritado? No sé. ¿No has gritado tú? Pues a lo mejor ha sido... Oye, qué frío, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Estamos ahí tan calentitos en casita? No, a lo mejor ha sido los niños del vecino. Sí. Ya, 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 ya. Pues nada. ¿No estás grabando? Sí. Era broma. Ya miro dos veces. Antes de, pero bueno. No pasa nada. Ha quedado bien el vídeo de ayer. Madre mía, cómo está el móvil de sus. Pues nada, familia, nos vamos donde Silvia. A ver qué libritos le da a Lola. Sí que es verdad que me ha quedado el pelo ahí como un pompón. Me estoy viendo en la cámara, tengo así. Pues mira qué raro. Porque con la lluvia normalmente me cuesta más. Pero hoy me he echado bien de mejunje, de ese que no me suelo echar. Oye... Y me ha quedado un rizo muy bonito, ¿eh? Pero como el otro se me está acabando, pues me he echado el otro y no me queda nada mal. Está súper suavecito, fijaos qué rizitos, ¿eh? Que por cierto, me acabo de acordar que la semana que viene... Uy, tengo que tener algo aquí. Ah, un momento, Lola. Voy a parar. Uy, tengo que tener algo aquí que me está picando. Me he hecho etiquetas, ¿eh? ¿Qué? Sí, que tengo algo ahí que me está picando el brazo. Ya llevo un rato y no sé qué leches es. Pero es... incómodo. No, que sí, que la semana... Estaba diciendo que la semana que viene me acabo de acordar que tengo peluquería. ¿Por qué? Porque me van a retocar las mechas y esas cosas. Que bueno, ahora claro, como la acabo de lavar, pues... Venga, arranco el coche. Sí, ya me voy. Este está muy chulo también, súper americano. No es ahí, no es ahí, nena. Uy, se me va. ¿Te acuerdas dónde es? Está ya como si fuera su casa. Como si fuera su casa, igual. Como si fuera tu casa ya, ¿no? Pasamos aquí.
familia. Madre mía, como todo el pelo de... Me ha quedado demasiado hoy. Estamos en casita ya. A ver, déjame ver. A ver, entrando. Las botas. Quítatelas. Y pie dentro. Ay. Pie dentro. Ya va a estar muy mojado. No, nena, déjate las botitas ahí a la entrada. Voy a mirar a ver un momento. ¿Para qué las necesitas? ¿Las botas? No, ¿para qué necesitas esta cosa? Pues ahora lo verás. Necesito algo. Voy a bajar un momento. Espera, voy a bajar un momento. Espera. Nena, se me está ocurriendo, dame una de la bolsa grande, a ver. Esta, vaciámela, porfa. Ay. Madre mía, ¿cómo la digo? ¿Cómo estás? ¿Vamos a hacer un plan B? Ah, sí, la cosa que querías enseñarme, la sorpresa esa. Dime lo que vas a hacer. No te lo voy a enseñar, te va a gustar, pero es que necesito... ¿Qué te puedo abrir esta cosa que no sé cómo se abre para montar mi cámara? Cuidado, no, trae las tijeras, trae. Bueno, venimos de donde Silvia, la familia, y mirad todo lo que le ha regalado Marta. Libros, le ha cargado un puzzle, que es Search and Find Puzzle, es decir, tiene que hacer el puzzle y luego tiene que, es como un rollo veo, buscar ahí cositas. Y un montón de libros, ¿eh? Mamá, córtamelo. ¡Hala! ¿Pero está sin abrir? ¡Qué fuerte! ¡Madre mía! A ver dónde haces eso. Mira, a ver si te entra aquí. Lo puedes hacer aquí, ¿sabes? El puzzle. Para que no se pierdan las fichas, nena, más que nada. No se me vale. ¡Madre mía! ¿La de libros? Eso lo leo luego, ¿vale? Vamos a pasar parte. ¿Quieres hacer el puzzle? Pues te enseño el otro luego, entonces. ¿Puedo hacerlo aquí? ¿De qué? No, digo que lo que te compra yo te lo enseño luego, entonces, ¿no? Sí. Vale. Pues luego me dices. Fijaos, la de libros, madre mía. Y las latitas, las has dejado. Mirad qué latitas más monas también. Que yo también las voy a llevar, mamá, al lunch. Monísimas. Hay magdalenas, es verdad, me encanta de magdalenas. Ah, y luego está... Madre mía. Yo te lo dejo aquí y luego tú lo organizas, ¿vale? Que es tu habitación. Vale. Esto, otro también que nos ha regalado, que os lo voy a enseñar y os voy a explicar. Que me que no vas a explicar, Alba, es una caja de galletas de peanut butter, de crema de cacahuete. Gracias. Pues no. Resulta. La puerta está cómoda aquí. ¡Ay, por Dios! Que me lo merezco. Voy a cambiar un poco porque es que con la bandeja no me pongo. No estoy yo muy bien. A ver, muchos cojines tiene esto aquí, Alba. Ahora sí que lo puedo explicar bien. Bueno, total. Estas galletitas las venden un grupo de niñas que son las Girl Scouts. ¿Vale? Pues como los clásicos Scouts, supongo que tenemos nosotros ahí en España, solo que aquí hay grupo de chicos y grupo de chicas. Y en este caso, bueno, pues en estas fechas, al parecer, pues se ponen en distintos puntos donde entiendo que les dan permiso, ¿no? Se reúnen para vender los paquetitos de galletas. Pero es que además, os voy a leer y traducir porque es un programa específico donde además les enseñan, aquí lo pone, habilidades pues, para la vida misma. Bueno, aquí también las preparan a las niñas con propósito de, bueno, de negocio. Les enseñan, por ejemplo, goal setting. Dice, las niñas, bueno, aquí, voy a leer y traducir. Las niñas aprenden cómo, cómo plantearse objetivos, ¿no? O marcarse objetivos y crear un plan para alcanzarlo. Decision making. Las niñas aprenden cómo tomar decisiones por sí mismas y en equipo. Money management. Esto es muy interesante porque no dejan de ser niñas. Hablamos de grupos de niñas de, no sé, yo diría entre 10, 12, 13, 14 años. Las niñas aprenden cómo crear un presupuesto y gestionar su dinero. People skills.
Las niñas encuentran Find Your Voice and Build Confidence Through Customer Interactions. Toma ya. Encuentran, bueno, su voz, o sea, su forma de hablar y construir confianza o relaciones con, interactuando con los clientes. Y Business Ethics. Las niñas aprenden a actuar por ética, tanto en negocio como en su vida. Ojo. Que básicamente este programa las enseña o las forma para vender galletas. O sea, esto para ellas no es un simple vamos a vender galletas que seguro que alguien nos la compra. No. O sea, tienen una formación específica que tienen que hacer o realizar antes de vender galletas. Cumpliendo, ¿no? Pues con estas cinco, ¿no? Cositas que pues, es muy interesante. Muy interesante. Me decía Silvia, a ver, yo nunca he apuntado a, ¿no? A mi hija en esto, pues porque a mí es que lo de hacer diferencia entre boys and girls me parece como demasiado, ¿no? Como muy, no sé, se ve que también aquí en Girls Scouts pues lo enfocan mucho pues para empoderar a la mujer. A mí, claro, yo por ejemplo lo veo eso pues maravilloso, no lo veo mal. El tema de separar grupos de niños y niñas, pues hombre, diferencia de géneros. Es que ahí ya entramos en un punto en el que yo aquí no me lo voy a poner a debatir, porque eso ya va mucho más allá y cada uno pues tiene su punto de vista. Pero ¿qué queréis que diga? Yo como mujer, como madre, la verdad me parece estupendo que haya un programa específico, ya no solo para niñas, pero sí que en general, para niños y niñas, tanto niños y niñas, que les enseñen este tipo de habilidades. A mí que esto me ha encantado, la verdad. O sea, ahora Lola, evidentemente, es muy pequeña, pero me encantan estas cosas. Y sí que es verdad que aquí en Estados Unidos, yo me doy mucha cuenta de ello, ¿no? Desde que estoy aquí, desde bien pequeñitos, a los niños les inculcan todo este tema de... ¿Y la sorpresa esa? Emprendimiento. Venga, ya lo abrimos. ¿Ya estás cansado de hacer el puzzle? No. ¿Vale? Sí, tráela, ven, siéntate aquí y la abrimos. De, bueno, pues ganar las cosas por sí mismos, todo esto que veis por las películas, que no solo pasa en las películas, ya lo comenté, de vender limonada y todas estas cosas. Desde bien chiquititos, ¿eh? A ver si te gusta. Que es una cosita que lo han hecho ya, bueno, he visto, madre mía, caña, pero coge las tijeritas, ¿los tienes en tu habitación? No. No, igual, los dientes van muy bien, mamá, para estas cosas. Es una cosita que vi que una profesora lo hizo con los niños de clase y me encantó. Y como Lola ahora tiene esa, no sé, predilección por le están gustando tanto las cosas de los minerales y las piedras, ¿eh? He dicho, pues ya está, se lo voy a comprar. Mira, enséñalo, yo te enseño. Ah, yo vi un igual, pero en la tienda. Bueno, pues esto básicamente son 12 rojitas, mira, así, de este color. ¿Vale? Mira. Son 12 roquitas que lo que tienes que hacer es, viene el kit aquí, rascar y en cada una hay un mineral. Mira, tienes, mira todos estos. Tienes amatista, que es la que tiene mamá, amazonita, scoria, bueno, calcito, obsidian, tienes cuarzo rosa, tanto que dices, mamá, ay, a mí me gusta mucho esto. A ver. Pero escúchame, tienes que ir una a una, ¿eh? No vas a hacer las 12 hoy. Bueno, está capaz. Te voy a hacer las 12. No, te vas a cansar, ¿eh? No es algo que se pueda hacer. Hacerlo, ir haciéndolo poco a poco. Para, espera, poco a poco, así no. A ver, mira. Tienes, tenemos que mirar por dónde se abre. Mira. ¿No ves que esto está así? Hacia arriba, ya está. Sí. ¿Has visto? Sí, que hay 12. Claro, son 12 roquitas y tienes aquí, ¿ves? Los kits. Te lo digo porque así puedes invitar. Esas son las explicaciones de los minerales. Porque luego puedes invitar a alguien y hacerlo. No tienes por qué hacerlas todas. Mira, coges una. Escúchame, con esto rascas y con esto, con uno de estos limpias. Solo necesitas uno y uno para cada roquita, ¿vale? Vale. Y, evidentemente, en el sofá no lo vas a hacer. Para eso está la bolsita. ¿Por qué esto está negro? Porque eso pincha, ¿vale? Eso es para que... ¿No? No pincha, no lo sé por qué está negro. Es para rascar. No puedo esperar a verlo. Hay que tener paciencia, mi amor. Me encanta el burro, ya lo sé, es que esto no es... ¡Hala! Ahí. Cuidado, esto...
Tú, peligroso. Quería haber puesto este plástico que ocupa un montón, pero resulta que, bueno, está mojado. No he caído y le he dado esto, pero me parece a mí que no es suficiente para ella. ¡Ah! ¡Uy, no! Y aquí es cuando a mamá se le voltean los ojos. Queda cero. Yo lo haría por el otro lado, nena, ¿eh? Ya, pero ¡oh, no! Te voy a tocar daño, ¿vale? Un poquito de daño, no sé qué he hecho. Pero a ver, ahí está. El pincelito, ese pincelito tienes ahí. Madre mía, mira cómo me he puesto en 2 segundos. Pues mami se acaba de poner un vinito. Y mientras mi niña está ahí rasca que rasca, el vinito, voy a tomar mi vinito y me voy a poner a editaros. Vídeo. Que tengo ya aquí en el horno. Estamos aquí ya, vamos a cenar. He hecho una tortillita con unas salchichitas. Bueno, yo no sé si me voy a comer personalmente las salchichas, pero bueno, por acompañar. ¿Y el queso dónde está? Está ahí, cariño, echado queso. Eso amarillito naranjado es el queso. Pues nada, hasta aquí el vlog de hoy. Mañana más y mejor aquí con papá, que Libra. No sé qué haremos porque claro, con este tiempo tan maravilloso, pero seguro que algo improvisaremos, algo haremos sobre la marcha y nada. Besito, familia. A disfrutar.